¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer una figura con este cuadradito de 5 octavos. Que ustedes vean cómo funcionan estas maquinitas. Belleza, son una belleza. Esta no está tan suelta, esta se estaba más o menos, pero también le falta. Esta es la primera figura. Siempre estas máquinas, como son nuevas, tenemos que estar viendo cualquier detalle, se le puede ajustar. O cuando se están iniciando las figuras, siempre enderezar la punta como ahorita, para que no tengas que enderezarla al final, o que se curvíen mucho las piezas, que no se hagan feas las piezas desde un inicio. Si la figura pega aquí, no es problema. Fíjense cómo de todas maneras vamos a hacer la figura. Se tiene que ir recorriendo. Le podemos dar la curva que queramos, pero aquí siempre hay que buscar un lugar que haga esto, miren, que quede así. A esta le hace falta un poquito más para que se curvie igual. Entonces la metemos de este lado. Y las dejamos igual, las puntas para donde mismo. La voy a seguir cerrando para ver qué tanto la podemos cerrar. Pero le tenemos que ir cerrando lo mismo de los dos lados. Esta figura se va de regalo. Ya sería todo. Esto es lo máximo que podemos sacar la figura. Si se dan cuenta, ya de aquí no se le tiene que hacer nada. Ya queda pareja. Y la verdad queda muy bonita. La punta me gusta. O sea, no queda una parte tan abierta. Para hacer figuritas de 5 octavos, como para un barandal,
de este tamaño, ponerlas así en carrerita, y después se le ponen los que van hacia arriba. Si utilizan puro cuadrado de 5 octavos como para un barandal, de los que son como pasamanos, que van en los barcones o en las escaleras, son piezas que quedan muy fuertes, muy macizas, y tienen un valor mayor a que si es de media pulgada. Entonces, hasta en ese aspecto tiene que ver el valor de la máquina. Pero ahorita la empacamos ya con más calma y ya le hacemos llegar una imagen al comprador, o en este caso la compradora, la señora Viridiana Ortiz. Muchas gracias por su confianza, esperando siga habiendo más personas interesadas que sigan comprando estas dobladoras para figuras en frío. Muchas gracias desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Puro para arriba. Ah, no. Puro compartir. Hasta pronto.